un grupo de misioneros de la Iglesia Metodista de Phoenix llegó para hacer la reparación del techo de la asociación Manitas que Hablan. Esta actividad como parte de las acciones que realizan en esta frontera en bien de las instituciones de servicio para niños con capacidades diferentes. Esta semana vamos a poner otro techo nuevo porque cuando se llueve cae en los salones de clases, y también vamos a pintar el cielo y todas las paredes en la escuela. Vamos a poner un calentón para la agua porque no tienen agua caliente aquí en el edificio, y vamos a ayudar a poner cosas para los estudiantes en cada salón. La coordinación que se buscó con esta iglesia es un trabajo que desde hace un año se ha elaborado para recolectar los materiales que permitan los trabajos de techo a cargo de personas que solo buscan beneficiar a los que más lo necesitan. Tenemos un año trabajando ya con esta iglesia metodista, haciendo toda la planeación. Por fin hoy ya están aquí. Si ustedes pueden ver, hay muchachos jóvenes, universitarios, hay personas ya de edad muy avanzada, 70 y tantos años, que están comprometidos a hacer este tipo de trabajo más allá de la frontera, le llaman ellos. Entonces, de las organizaciones que ellos eligieron Manitas, porque el trabajo que ellos hacen en la reparación de techos y demás, pues a Manitas literalmente se le estaba cayendo el techo encima y era la que más se adecuaba a lo que ellos quieren hacer. Los padres de familia agradecen el esfuerzo de los voluntarios para que la casa a donde asisten sus hijos se convierta en un lugar digno y en vísperas de la temporada de lluvias ya no tengan la preocupación por las goteras que invaden las aulas. Estoy muy contenta de que nos caiga personas que nos apoyen, que de esta iglesia que viene, que nos va a ayudar. Pues la verdad, tenemos muchas necesidades. Como ya decían, cuando llueve, pues llueve más adentro que afuera. Y la verdad, estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque pues no nada más se beneficia a mi hijo, sino muchos niños más. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.